Canarias. Vamos con la segunda parte del vídeo de los segmentados. He hecho algún cambio. Como enseñé el otro día, tenía unas tablas que ya estaban regresadas y estaban todas cortadas a 4 centímetros de grosor. Por lo tanto, lo que he hecho ha sido cambiar un poquitín el diseño para hacerlo más sencillo. Como os decía, bien podéis diseñar primero vuestra forma y adaptar la madera a ese diseño, o bien podéis adaptar el diseño a la madera que tengáis. En este caso, decidí modificar el diseño en función de la madera que tenía porque me salía más a cuenta que tener que ponerme otra vez a regruesar madera, en fin, cepillar las tablas y demás, que no lo tenía para un diseño específico. Tenía madera perfectamente utilizable y por lo tanto pues prefiero utilizar la madera que ya tengo lista en lugar de ir amontonando madera y trabajo inútil, ¿no? En fin, os voy a enseñar el diseño que tenemos, las medidas que tenemos y vamos a ir a los cortes. Ya vamos a hablar un poco, vamos a entrar en materia, vamos a cortar, vamos a encolar y espero, no sé si me va a dar tiempo hoy, creo que no, porque el encolado requiere esperar, ¿no? Pero probablemente en un par de días más nos meteremos en los pasos finales, con lo cual podremos terminar la serie en un periodo corto para que lo tengáis a mano, porque bueno, supongo que no os apetecerá estar esperando durante mucho tiempo a que el proyecto esté terminado. Voy a enseñaros primero el diseño como está ahora y automáticamente nos vamos a lo demás. Venga, vamos a ver. Bien, el diseño lo hemos modificado, tampoco es que lo haya modificado demasiado. Lo único que ocurre es que si os fijáis, el ancho, bien, os he puesto la tabla para que la veáis un poco mejor. Voy a ver si puedo acercaroslo de manera que lo veamos un poco mejor. Ahí lo veréis, lo apreciaréis más claro. Bien, lo que he hecho ha sido utilizar el grueso de las tablas que ya tenía a 2 centímetros, que las tenía ya regruesadas, y el ancho lo tenía en 4. Por lo tanto, lo que he hecho ha sido adaptar el diseño precisamente a esas tablas de 2x4 que ya tengo, y el borde no necesitaba 4 como ya tenía. En fin, lo que he hecho ha sido aprovechar madera, básicamente. Entonces, como ya visteis, he calculado el radio. Lo que he hecho ha sido hacer una cuadrícula. Esto es más sencillo que hacerlo como lo hice la otra vez. Lógicamente yo me lo hago. Sí, la cuadrícula no la utilizaba nunca, pero bueno. Así es mucho más sencillo. De manera que aquí tenéis el radio que tiene el cuenco desde aquí hasta aquí. Entonces vamos marcando aquí el radio, el ancho de nuestra tabla, que es el ancho que necesitamos. Todo esto lo vimos en el vídeo anterior. El grueso de la madera, el largo del segmento, que era el cálculo que hacíamos, y el largo total de la madera que voy a gastar. A esto hay que añadirle, si os acordáis, los centímetros que hablábamos de para sujetar la última pieza. De esta manera, una vez que tengo esta cuadrícula, puedo trabajar muy rápido. Bien, vámonos al corte de los segmentos. Bien, como os decía, tanto podemos utilizar una ingletadora, con lo que tendremos que aflojar, calcular el ángulo, y una vez que tengamos, recordad que estamos haciendo, en el caso particular que nos ocupa, estamos utilizando o haciendo círculos de 12 segmentos. Ya hablábamos que eran 30 grados, necesitamos 15 grados por segmento. En este caso aflojaríamos nuestra ingletadora, tendríamos que moverla para ponerla en sus 15 grados y demás. Yo no utilizo la ingletadora. Se puede utilizar la cinta de sierra también. ¿Qué ocurre con la cinta? Con la sierra de cinta ocurre que la hoja es flexible, por lo tanto los cortes nunca van a ser tan claros. Bien, a mí particularmente me gusta utilizar la sierra de mesa. Esperad un segundito que la voy a colocar un poco cómoda para poder explicarlo. Mi sierra de mesa tampoco es que sea una maravilla, pero a mí me hace el servicio que necesito, por lo tanto. Bien, vamos a ver. Aquí estamos. Eso es. Bien, voy a explicaros un poco. Esto que veis aquí es el soporte que yo utilizo para la sierra, ¿vale? Es una base que se desliza en los carriles que trae la sierra. Tiene algunos añadidos. Esta pieza de aquí está puesta a 15 grados. Yo la tengo calculada a 15 grados. Aquí es móvil, la puse a 15 grados. Y hasta esta pieza de aquí es porque cuando cortamos un segmento, para no acercar las manos a la hoja, me lo cojo con la pinza, entonces sujeto este con la mano. Aquí estoy, ahí no se aprecia, pero estoy a
casi 10 centímetros de la hoja de la sierra, y este me sujeta esta pieza para que no salga, volando cuando tal. Y este tope que tengo aquí me sirve para la medida, ¿vale? Con lo cual es muy fácil tener en cuenta que la sierra de cinta está pensada para que el motor esté funcionando mucho más tiempo que, por ejemplo, la ingletadora, con lo cual esto es perfectamente válido. Bien, la mejor manera antes de cortar es estar seguro de que nuestra sierra está bien configurada. Vamos a ver, voy a poner en un sitio que se vea. Me gustaría poner en un sitio que lo vierais mejor. Yo creo que ahí podéis ver. Entonces, la manera de ver si está bien configurada es coger un trocito de madera. En este caso es de roble, pero bueno, da igual, eso es lo de menos, porque lo que vamos a hacer es un corte de prueba, ¿vale? Para ver si el ángulo que tenemos es el correcto. Veréis. Entonces aquí tenemos nuestro corte de prueba, vamos a ir al medidor de ángulo y vamos a ver si tenemos cortado el ángulo que necesitamos, porque tenemos que ser lo más precisos posible. Entonces, para ver el ángulo tenemos que ponernos en los dos bien justitos, ahí, y si os fijáis, a ver si se aprecia, si os fijáis, estamos justamente en 115 grados, 115 o bien 75, lo mismo da, midiendo los dos ángulos, 75 exactamente. Tenemos una pequeñísima desviación. Bien, esa pequeña desviación es prácticamente, lo he intentado un montón de veces, supongo que tendré que modificar mi soporte para conseguir que esté exacto. Cuanto más exacto seamos, mejor nos va a salir. Pero hay opciones para cuando no nos queda el círculo correcto, y algunas de esas opciones las vamos a ver ahora. Lo que voy a hacer es cortar uno de los discos para que veáis cómo funciona. Veréis, estoy utilizando dos tipos de madera, que son las que tenía cortadas, que son... Aquí tenemos haya, ¿vale? Y esto es jatoba. La jatoba es una madera muy dura y muy pesada, pero si veis, vamos a conseguir un contraste de colores, que es lo que estoy buscando para hacer un cuenco, pues como el que os enseñé el otro día, ¿no? Pues en fin, vamos a ello, vamos a cortar los segmentos. Entonces, como veis, solo hay que primero tenemos que calcular la longitud de nuestro segmento. La longitud de nuestro segmento, según nuestro cuadro, estoy en 5,8, tengo que cortar, sí, serían 58 milímetros. Ya tengo cortado algún segmento que sería así. A ver. Eso sería los 58 al borde. Entonces lo que tengo que hacer es ajustar mi tope. Volveré a hacer un corte de prueba. Porque cuanto más exactos seamos a la hora de cortar, menos errores tengamos, menos trabajo vamos a tener también. Vamos a ello. Este será nuestro segmento. Vamos a ver si realmente tenemos la medida correcta. Entonces lo que hacemos es medir aquí arriba. Y veis, la medida no está bien, tenemos que tener 58 milímetros. Por eso se hacen los cortes de prueba, porque si no estaríamos desperdiciando cantidad de madera. Tenemos que cortar 58 y eso no son 58, son bastante más. Entonces lo que voy a hacer es ponerme aquí, coger el metro, si lo encuentro, y vamos a calcular aproximado lo que serían 58, sería... ahí deberían de ser aproximadamente 58, ¿vale? Ahí lo tenemos. Vamos a ver ahora.
metros. Ahí tengo 57. 57 significa... Me falta un milimetrillo. Eso se arregla. Vamos a ver. Pongo una piecita y ahora calculo un milímetro. Ahí está. Ahí estaríamos en 58. Vale, un milímetro más. Y ya podemos entrar a corte de nuestras piecitas. Voy a cortar un anillo para que veáis más o menos. La forma de cortar es muy fácil, no tiene historia. Pero vamos a ver, para que lo veáis. Funciones que tienen estas maderas precisamente son mantener mis manos alejadas de la hoja. Ves que la hoja está escondida totalmente aquí. Bien, este se ha movido, por lo tanto ya no vale. Por eso os decía que necesitamos al menos 5 centímetros para poder sujetar la pieza. Este se movió, por lo tanto no sirve. De todos modos, chequeamos por doble. Exactamente, exactamente, estamos correctos. Entonces vamos a seguir. Cogemos la siguiente madera. Lo que tenemos que hacer es quitar primero, poner primero el ángulo, con lo cual vamos a perder el mínimo posible. La pondremos ahí. No podemos utilizar la pinza, está demasiado cerca, pero tenemos ya tenemos dos segmentos. Voy a hacer los círculos de 6 segmentos de jatoba y 6 segmentos de haya. Así que para, luego veréis para qué. Sistema me permite mantener la sierra funcionando. Aquí, esto que veis aquí es una pinza normal de las que se utiliza para prensar, que le he cortado la parte de abajo para que me sujete las piezas bien, ¿vale? Bien, ahora vamos con el haya. Lo ponemos ahí. Claro, como no hemos cambiado, evidentemente nuestras piezas son exactamente iguales. Y ahora pasaremos al encolado. Pero antes de encolar hay que preparar estos mismos segmentos, hay que darle un repasito. Y ahora os voy a explicar cómo se hace. Venga, vamos allá. Bien, estamos en el paso previo a encolar. ¿Qué es lo que hacemos? Mira, aquí lo que tenemos es un trozo. Esto es, yo compro la lija en rollos, ¿no? Esta lija tiene la parte de atrás de tela, ¿vale? Lo que he buscado ha sido un trozo de madera que esté perfectamente plano y encolado la lija encima, que esta me va a servir ahora para terminar de repasar. ¿Qué ocurre con las piezas? Pues si os fijáis, tienen cierto repele, sobre todo hay algunas más que otras, ¿ves? El haya suelta menos, pero la jatoba es muy fibrosa y cortar la fibra es duro. Entonces hay que repasarla un poco antes de poder utilizarla. ¿Cómo se repasa? Pues muy fácil. Lo primero que hago es lijarla directamente, la pongo plana, porque si veis, si os fijáis, a ver si se aprecia, ¿veis? Ataca nada más que los dos lados, que es donde estaba el repele, ¿vale? Entonces la repaso por los cuatro caras, de manera que elimino el repele y luego le doy una pasada, no más de una o dos, así, para dejar la superficie donde voy a encolar completamente limpia, ¿vale? Cualquier trocito, cualquier astillita que se meta
aquí a la hora de encolar nos va a hacer que se vea una línea, ¿vale? Que se vea la línea de encole que no queremos. Entonces hay que hacer esto con toda. Exactamente, y luego. Y ahí tenemos nuestro segmento perfectamente limpio, ¿vale? Voy a hacerlo con todo y volvemos. Bien, vamos al siguiente paso. Ya tenemos nuestro segmento lijado. Lo primero que vamos a hacer va a ser ver a ver qué tal nos han salido la junta. Entonces, los voy a colocar como quiero encolarlo. ¿Veis? Aquí tenemos el problemilla. No va a ser tal porque para solucionar este problema lo que vamos a hacer va a ser encolar las mitades así, ¿vale? De manera que esta parte y esta parte van a quedar perfectamente bien. Y para eso vamos a meter aquí dos trocitos, dos espigas de madera. Y luego esto, cada mitad la podemos pasar al disco de lija y dejarla perfectamente plana, de manera que no encaje. Esto suele ocurrir. Por muy bien que calculéis los ángulos, de vez en cuando a la hora de sujetar o se puede poner un trocito de serrín detrás de la tablita, en fin, cualquier mínimo ángulo. Tened en cuenta que, por ejemplo, esto tiene, son 12 segmentos, son 24 cortes. 0,05 al final os está haciendo más de medio grado. Entonces, es lógico que pase esto, pero en fin. Es un poco embarazoso porque me gustaría que hubiera quedado perfecto, pero bueno, vamos a hacer, esto es lo que hay. Bien, siguiente paso, ¿cómo lo vamos a sujetar? A mí me gusta sujetarlo con brazadera, con una brazadera. Estas brazaderas valen baratas y hacen mucha presión. Entonces, primero lo que hago es aproximadamente dejarla lista y luego veréis que luego solamente tendremos que, ¿veis? Ahí va a ir nuestro encolado y luego con el destornillador, con el destornillador voy a apretarla. Bien, ya la dejamos aquí. Vamos a preparar las dos espigas que necesitamos. Voy a utilizar dos espiguitas de madera tales que esta para, en nuestras dos mitades que no cuadran bien, poner una espiga en cada sitio. ¿Por qué una espiga y no otra cosa? Porque si pongo una tabla recta, nos va a seguir faltando el ángulo. Las espigas dejan que esto pivote un poco. ¿Cómo se encola? A ver, en esto cada maestrillo tiene su librillo. Aquí cada cual lo hace a su manera. A mí me gusta utilizar una superficie lisa para que quede lo más aplanado posible. Hay quien lo hace con una brochita. Mira, yo funciono así, veréis. Yo voy dándole a una cara y con la siguiente pieza reparto el pegamento. ¿Vale? Hay que trabajar más o menos deprisita porque antes de que el pegamento seque, queremos poder ajustar, ¿vale? Entonces voy así, eso es, vamos poniendo nuestro pegamento, ahí, de manera que nos dé tiempo a la hora de apretar, hacer los últimos ajustes, ¿veis? No lo aprieto demasiado precisamente para poder, si lo apretáis, realmente es impresionante, pero si lo apretáis, enseguida trinca, ¿sabes? Enseguida se quedan cogidos, pero lo que yo necesito ahora mismo es precisamente que sean móviles, ¿vale? ¿Veis? Yo le he hecho pegamento de sobra, ahora después vamos a quitar un poco, pero lo vamos a quitar una vez que esté en su sitio. Si veis, voy trabajando deprisa, pero el hecho de trabajar deprisa no quiere decir que no tenga cuidado, quiere decir tenemos que tener la superficie limpia, que no haya serrín, para que no se nos introduzca el serrín en medio de ninguna de esas juntas. Entonces todo tiene que estar limpio y haber preparado bien las piezas antes de empezar, poner suficiente cantidad de pegamento para que la junta quede perfectamente enfrentada. Ahí está. Si veis, está completa. Ya tenemos nuestras piezas. Ahora nos traemos nuestra abrazadera. ¿Veis? Siempre la abrazadera, la parte del tornillo, me gusta que caiga en una parte plana, ¿vale? Porque si la ponemos aquí puede deformar. Entonces, ahora empezaremos el proceso de
encararlos todos perfectamente, que estén en su sitio, ¿eh? Los ángulos que coincidan esquina con esquina, lo más posible, ¿vale? Ahora vamos a empezar a apretar la abrazadera. Hasta que estemos más o menos. ¿Veis? Por eso esto siempre da un poquito. Esto se puede, a ver, cada cual como quiera. Se pueden utilizar gomas elásticas, se pueden utilizar film transparente, por ejemplo, como utiliza Eric Anderson, utiliza film transparente y le funciona muy bien. Yo, a mí me gusta utilizar abrazaderas, pero para gusto están los colores, ¿vale? Vamos a ponerla lo más cerca posible. El objetivo de la superficie plana, ahora podemos coger un martillito de goma. Cuanto más plano estemos, menos vamos a lijar después. Y ahora cogeremos un trapito o lo que sea y quitamos el sobrante, porque todo este sobrante luego hay que lijarlo. Entonces, si lo quitamos ahora, ya no nos va a estorbar después. ¿Eh? Ahí tenemos. De esta manera tenemos, ¿eh? Revisar bien, todavía estamos a tiempo, todavía la madera juega un poquito, ¿vale? Ahora lo tenemos todo correcto. Bien, tenemos, no tenemos, a ver, eso es. Y ahora ya lo que hacemos es mandarle más presión. Ahí. Ahora tengo presión suficiente, si os fijáis, no sé si se aprecia. Las juntas están cerradas completamente, con lo cual tendríamos un disco, ¿vale? La parte de abajo está también, ¿veis? Perfectamente. Espero que se aprecie perfecto. Entonces, tenemos un disco. Y es importante que esté bien plano, porque si no, cuanto menos plano esté, pues más hay que lijar después para preparar. Vale, pues este disco ya lo tenemos. Voy a preparar los demás y cuando estén listos, vamos a ver cómo terminamos estos discos. Venga, vamos a ello. Ya estamos aquí. Entonces, si os fijáis, tenemos una pequeña diferencia aquí. Bien, yo creo que ya lo había explicado, pero esto que veis aquí no es sino un soporte, ¿vale? Con un trozo de madera que va a la medida de la distancia que tenemos aquí, con lo cual nos quedamos aquí un poquitín separados. A pesar de que está a 90 grados, una buena precaución es, imaginaros que tuvieseis un grado de diferencia, entonces cuando encolarais se quedaría levantado así. Bien, pues entonces lo que vais a hacer, esto nos va a servir para dejar perfectamente planas las dos juntas. Y lo que vamos a hacer va a ser lijar uno en una dirección y el otro en la contraria. De esa manera, aunque tuviésemos una pequeña diferencia, encajarían perfectamente. Ya los tengo colocados, ahora sencillamente tengo que venirme aquí, arrancamos nuestro disco de lija, que ya vimos cómo se hacía, y veis, por aquí está, pero por aquí no. Entonces hay que planificarlo bien. Voy a encender aquí. Eso. Ok, ahí lo tengo. Entonces, el otro ya le hemos dado la vuelta. ¿Veis? Listo. Y ahora volvemos a poner este bien. ¿Veis? Me falta un poquitín más y ya está. Y me queda totalmente cerrado. Con lo cual volveremos a encolar y volveremos a ponerle nuestra abrazadera para que esté totalmente. Y de esa manera terminaremos los círculos. Voy a seguir con esto y cuando termino de hacer todos los círculos vamos al siguiente paso. Bien, pues ya hemos lijado, entonces ahora tenemos una junta limpia. Lo que hacemos es encolar, ponemos nuestra cola en los dos lados, con la misma pieza la extendemos, ¿veis? Y ahora la juntamos.
y ponemos otra vez nuestra abrazadera. Con lo cual, le volvemos a mandar presión al último paso para tener el disco completo. Tanto en un lado como en el otro la junta es correcta. Ahora ya tenemos nuestro disco, lo dejamos un rato, lo voy a dejar aproximadamente 15-20 minutos mientras hago lo demás y luego vamos a planificar la superficie. Venga. Bien, ya tenemos nuestros círculos lisos, o sea, juntos, bien encolados. Ahora necesitamos planificar la superficie. Como en todos los pasos, cada uno lo hace como quiere. Yo prefiero montar una lija de 60 en mi plato y hacerlo aquí para luego encolar todo de una vez. Pierdo más tiempo en la lija, pero gano tiempo en el otro lado. También se puede montar aquí y ir planificando capa por capa, pero en fin, yo prefiero hacerlo así. Entonces, esto es tan fácil como volver a poner el plato a funcionar, sujetar el anillo. Una manera de ver si estáis o no, pues cogéis un lápiz. Os cogéis un lápiz y marcáis todo el círculo. Ha desaparecido el lápiz de todo alrededor. Por lo tanto, esta superficie está lista para encolar. Voy a seguir, así voy paso a paso con todas. En esta, como es el aro que está arriba, esta parte no necesito hacerla. En las demás lo tengo que dar a las dos caras. Voy a seguir con ello y volvemos para el último paso del vídeo de hoy. Ya tenemos nuestros discos lijados, ¿vale? Entonces nos queda la base. Vamos ahora a ver, aquí también, como siempre, hay varias maneras de hacer las cosas. Hay quien le gusta utilizar un bloque encolado. A mí me gusta utilizar el plato de garras, que para, no sé, es lo que más seguridad me da. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, no es nada que no conozcáis, vamos a hacer el receso del plato de garras. Voy a acabar directamente la parte de abajo, más o menos, porque una vez que lo coja con el plato de garras, evidentemente no voy a poder lijar ahí. Entonces voy a darle un poco de forma para aproximadamente este diámetro que va a ser la base donde se va a sentar, esté acabado con su lijado, acabado todo, y luego trabajaré un poco esta parte de aquí. Tengo que dejarla lisa para encolar después los discos y ya podré darle la vuelta y hacer todo el hueco hacia este lado. En fin, esta parte no tiene mucha ciencia, ya la habéis visto muchas veces. Bueno, familia, pues aquí tenemos la parte de abajo. Me falta firmar y luego darle otra capa más de acabado. Y ahora le daré la vuelta, la voy a planificar y a partir de ahí encolamos, pero eso ya en el siguiente vídeo.